Tecachi, ¿qué tiene que decir Tecachi? Tecachi, ¿qué tiene que decir Tecachi? Tecachi, es para decir algo. Vamos adelante, Chino, adelante. Vamos adelante, Chino, ahí. Tecachi, ¿qué tiene que decir Tecachi? Tecachi, ¿qué tiene que decir? Tecachi, ¿qué tiene que decir? Bueno, señores, ya sí es verdad que la cosa se puso buena en el caso de Tecachi. Nuevas informaciones acaban de relucir que cambia todo el curso de la investigación. Quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles. Vado Feliz Porte, quien representa al rapero Tecachi, ha revelado este viernes detalles importantes durante la audiencia en la que se conoce la medida de coerción para el artista. Porte aseguró que una de las víctimas ha proporcionado pruebas que respaldan la defensa de su cliente. Según Porte, uno de los afectados afirmó que el rapero no lo agredió y sugirió que alguien fue contratado por 25 mil pesos para eliminar las cámaras de seguridad del estudio donde ocurrió el incidente. Esta información plantea preguntas sobre la veracidad de los hechos y la posible manipulación de pruebas. El abogado también expresó su desacuerdo con la calificación legal de los cargos y la solicitud de prisión preventiva por parte del Ministerio Público. Afirmó que Tecachi ha identificado a la persona responsable de la agresión, pero las autoridades judiciales no han investigado ni interrogado a esta persona. Porte destacó que su cliente es famoso y tiene recursos económicos, lo que podría influir en la percepción de su caso. Además, señaló que Tecachi estaba acompañado de seguridad en el momento del incidente, ya que un artista no es un bolseador. Estas revelaciones podrían tener un impacto significativo en el desarrollo del caso y en la decisión final del tribunal con respecto a la medida de coerción para Tecachi. Esperemos lo que digan las autoridades judiciales durante el transcurso de esta misma tarde. A continuación te dejaré el video para que lo veas tú mismo y me dejes tu opinión en la caja de comentarios. Porque somos, mira, las expectativas están claras porque hay uno de las supuestas víctimas que ha dicho que nuestro representado no lo agredió. Entonces, si él no lo agredió, entonces hay una contradicción en la teoría fáctica. Además, que nosotros hemos presentado videos de personas que han dicho el trama que se urdió para lograr este incidente. Hemos presentado 5 videos, también tenemos el video de la persona que ha dicho que fue contratada para poder quitar las cámaras. También tenemos que ha sido acusado de asociación de malhechores, tortura y barbarie, amenazas de muerte. ¿Qué piensa de estos 5 cargos que se le han radicado y esos son los 3 elementos más contundentes? Son cargos que yo entiendo que ni un estudiante de derecho lo haría, porque para tú hablar de asociación de malhechores es para delinquir y cometer un crimen, es lo primero. No puede haber asociación de malhechores para delitos y contravenciones y golpes y heridas, es un delito, ¿verdad? Y el acto de tortura y barbarie, el elemento principal constitutivo es que tú ejerzas acto de tortura y barbarie para cometer un crimen. Tú no puedes cometer acto de tortura y barbarie para que una persona se vaya en rojo en un semáforo. Perfecto, compadre, presenta amenaza de fuga, tiene peligro de fuga y eso es lo que le preocupa a las autoridades en este caso. ¿Cómo podría garantizar tu cliente la permanencia en todo este proceso en su contra? El hecho de que él está arrestado es porque una persona, obviamente, que no puede evadirse la justicia, ¿tú entiendes? Y es por eso que él está arrestado y él es conocido y a donde quiera que él vaya, él va a ser reconocido. O sea, que no hay ningún tipo de peligro de fuga. Feli, ¿la fiscalía qué está pidiendo? La popularidad de él elimina el peligro de fuga. ¿Qué hay con lo de Yailin? ¿Qué le pegaba? ¿Qué dicen de que Anuel estaría detrás de toda esta trama? Mira, ya eso son cuestiones de chisme. Yo no voy a entrar en eso. Yo voy a entrar en los elementos de prueba que uno de los testigos dice que él no lo golpeó. Y hay que recordar, nadie es responsable por el hecho ajeno. Porque es que hay de cierto de la situación de
Félix Montes, de las cámaras donde Tecachi, hablando sobre este proceso. ¿Es cierto que se la llevaron esas cámaras? Mira, yo sí, lo que hemos aportado, un video de una persona que ha establecido que fue pagada 25,000 pesos, y obviamente esto hay que investigarlo. O sea, si real y efectivamente existían cámaras o no, si se le pagó a un maquillista, todo esto son situaciones que hay que estudiarla. También hay unos de las víctimas que resulta que él anda pidiendo excusa a nuestro representado, que establece que todo fue un trama y que nuestro representado en realidad no golpeó a nadie. O sea, ahí se circunscribe la trama de los 2 millones de dólares. Ahí se circunscribe parte de nuestra defensa, que hemos aportado ese video donde esa persona sale el audio diciendo que todo fue un trama y que él pide perdón. Mira, todo eso son especulaciones, porque si estuviera armado le hubieran dado un tiro a alguien. Entonces, ¿usted anda detrás de una libertad pura y simple hoy? Obviamente hay situaciones que vamos a plantear y estamos totalmente en desacuerdo con la calificación jurídica y con la solicitud que hace... Félix, los diagnósticos médicos, ¿qué dicen? ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que si ya nuestro representado ha establecido quién fue que agredió, ¿por qué no buscan a esa persona? ¿Por qué no la interrogan? El tema es que nuestro representado ha cometido 2 crímenes, y es que es famoso y que obviamente tiene... Los diagnósticos médicos, Félix. En realidad, él no golpeó a nadie, por eso él andaba con seguridad. Un artista no es un boxeador, no es un luchador de lucha libre. Y las personas que están reclaman 10 millones de dólares. Yo lo que les recomiendo es que comiencen a trabajar fuerte, a ahorrar, o que jueguen la lotería. Los diagnósticos médicos, Félix. ¿Se puede tipificar como un espectáculo de la fiscalía? Mira, yo lo que entiendo es que la fiscalía, estos son errores que pueden perdonársele a un estudiante de derecho. Pero a un fiscal, por ejemplo, yo no puedo de manera alguna ir contigo a un vehículo y yo decirte, mira, cómete la luz roja y por eso sea asociación de malhechores, porque es una contravención. Entonces tú no puedes asociarte, ¿verdad?, para cometer un delito o una contravención. Tiene que ser un crimen. Y el delito en este caso es golpes y heridas. Para tú cometer actos de tortura y barbarie, el objeto principal tiene que ser un crimen, un secuestro, un robo, etcétera. Sacarle a una persona una confesión, pero no puede ser que el objeto principal sea tú darle golpe. ¿Califica de incompetente a la Fiscalía de La Vega? No, mira, yo no voy a entrar en calificativo. Lo que sí yo te digo que ha sido un exceso, porque son calificaciones que no se corresponden con las pruebas que ha presentado la propia Fiscalía. Es la Fiscalía que ha presentado uno de los testigos, que se llama Cristian, que ha dicho, Cristian, que nuestro representado de manera alguna lo golpeó. Entonces, ¿por qué arrestan a nuestro representado si hay una de las víctimas que dice que no fue golpeado por él? Las expectativas por... Apóstol José Christopher. ¿Quién es parentesco con Tecachi? El pastor de Tecachi, el que Dios me permitió que Tecachi aceptara a Cristo a través de un servidor. ¿Él es cristiano? Él es cristiano. Pero le están acusando de darle una golpiza a su padre. Pero Pablo lo acusaron de asesinato. Y estos grandes atracadores y estos grandes corruptos del sistema, ¿quién está preso? Ahora van a agarrar a un infeliz para quitarle el dinero, secuestrado en el sistema y extorsionándolo con un expediente histórico en la República Dominicana. No lo vamos a permitir. Los derechos internacionales van a estar en esta situación. República Dominicana, las 32 provincias, pueblo cristiano evangélico, es tiempo de proteger y defender las ovejas perdidas. Y de Tecachi es un propósito de Dios para que la República Dominicana pueda entender que hay un sistema judicial infuncional. ¿Y por qué usted repartió dinero? ¿Por qué usted tiró dinero? Porque eso es lo que están haciendo allá adentro. Porque ese dinero es símbolo del acto de corrupción. Si no hay dinero, no hay libertad. Hay un sistema corrompido. Un sistema corrompido. Esto es un show que están haciendo y un expediente fabricado para que si no da los cuartos, eso es lo que están haciendo. Una presión. ¿Cuál es su nombre nuevamente? Apóstol José Christopher para servirles. Gracias. República Dominicana, ayuda y oración. Te cacho un compasito de Dios.